¿Listo para abrir el capó? Y un tool para los tutoriales. Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las bombillas Volk utilizadas en el vídeo, en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para que duren más, te recomendamos que nunca toques el cristal con los dedos o si no, límpialos bien con un papel de cocina antes de volver a colocarlos. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Para acceder a las bombillas, tienes que quitar todo el faro. Levanta el rail metálico que hay detrás del faro. Esto puede servirte para desatornillar los dos tornillos de sujeción del faro. También puedes utilizar una llave de carraca y un casquillo del 10. Retira los tornillos y arandelas. Agarra todo el faro con las manos y extrae la luz haciendo pequeños movimientos de vaivén. Así podrás acceder más fácilmente a las bombillas de las luces. Quita las tapas de protección. Para la primera, levanta la barra metálica y baja la segunda. Esto libera la tapa. La segunda se quita tirando de ella. Para cambiar la bombilla H7 de las luces de carretera, hay que tirar de la conexión. Esto te permite quitar la bombilla, que se sujeta con unas pequeñas lengüetas metálicas que hacen efecto muelle. Saca la bombilla de la conexión tirando de ella. ¡Hola! Si este video te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal. Toma la bombilla nueva. Engancha la nueva bombilla en la conexión y después mete todo en el bloque óptico. Respeta el sentido del montaje de la bombilla y empújala hasta que escuches un pequeño clac. Entonces se habrá cerrado. Para cambiar la bombilla de las luces de posición, agarra el casquillo de plástico y retíralo haciendo pequeños movimientos de vaivén. Para extraer la bombilla, simplemente hay que tirar de ella. Toma la bombilla nueva. Vuelve a colocar la nueva bombilla en el casquillo y después mete todo en el faro. Para cambiar la bombilla H7 de las luces de cruce, desconecta la conexión de la bombilla. Para sacar la bombilla, tienes que presionar y tirar de ambos lados de la bombilla a la vez para liberar el broche de las pestañas de sujeción. Gira el broche hacia abajo y retira la bombilla. Toma la bombilla nueva. Para volver a montarla, el sentido de la bombilla es importante. Mientras la introduces, hay que sujetarla con un dedo, mientras que otro presiona la pestaña para volver a colocarla. Vuelve a conectar el sistema de conexión. Vuelve a colocar las tapas. Una vez hayas cambiado las bombillas, vuelve a meter el faro en su sitio y atornilla los dos tornillos de sujeción. Vuelve a poner en su sitio el rail metálico y bloquea los tornillos con una llave de carraca. Operación terminada. Dale like al video y suscríbete. Sería genial.